Bienvenidos a un nuevo directo en el modo carrera con el Real Madrid. Bienvenidos, no voy a la cámara de sitio. Bueno, movemos ahora rápidamente, un momento. Lo ajustamos ahí, perfecto, lo tenemos ahí, ya listo, perfecto. Bienvenidos a todos a un nuevo directo. Vamos a continuar con el modo carrera del Real Madrid. Vamos a comenzar la temporada, ya después acabar el mercado en el anterior directo. Y bueno, pues nada, pues bienvenidos todos, gracias por acompañarme aquí un día más. Vamos a comenzar, pongo la música, ¿vale? Para que esté un poco más animado todo. Y lo tengo aquí listo, ¿vale? Pues todo listo, todo preparado para comenzar y para darle caña a este directo. Modo carrera de Madrid, Modo carrera de Madrid. Y modo carrera de Madrid, la verdad. Es la única serie de momento en la que estamos en la tercera temporada. De hecho, va a ser la única hasta que, bueno, con el multiverso llegaremos algún día. Y bueno, pues con el Madrid, pues y veremos cositas, por supuesto. ¿Podéis comentar en el chat? Es que veo que... ¿Por qué hay 6 personas y nadie comenta en el chat? Más una vez me habéis dicho que no se podía comentar en el chat, ¿eh? ¡Ojo, Jerry! Te regala una suscripción. ¿Pero por qué no veo el chat, tío? Estoy teniendo hoy problemas con la conexión, por eso he empezado más tarde. ¿Hola? ¿Hola? Me parece que sí, que sigo el chat, ¿no? Simplemente no estabais hablando. No, no. Bueno, muchas gracias, Yeritex, por esa suscripción. Y nada, pues bienvenidos a los que estáis y a los que podáis comentar. No sé si podéis comentar todo, no sé. Paso. Me voy. Pero bueno, Yeritex, pero Yeritex, estás a tope con las suscripciones. ¿Estás Yeritex ahora mismo? ¿O me están saltando ahora los avisos y lo he arreglado en otro momento? No lo sé. Saludos, Calvo 10-11-10. Saludos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con el Madrid. Estamos aquí en el inicio de la tercera temporada. Tenemos aquí nuestro 11 ya listo. No ha habido ningún cambio, la verdad. Bueno, sí, el de Alexander Arnold por Dani Carvajal, pero es un cambio que ya hicimos en su momento, antes de acabar la anterior temporada. También hemos fichado a Pau Torres como cuarto central. Ha llegado Marc Cucurella como lateral izquierdo suplente, también para utilizarlo en ataque. Para ir preparándolo para la selección española, Marc Cucurella, que tengo ganas de verlo. Y poco más. Me quedo en 3, hola Dark. Joder, hola Yeritex, has entrado aquí súper fuerte con esas suscripciones, muchas gracias. Saludos Adrián, saludos. Te debo 5 más en las próximas semanas por haber ganado el triplete con el Arsenal. Pero bueno Yeritex, bueno, póker, Triplete no, póker. Hostia, pues muchas gracias, tío. Muchas gracias. Fue inesperado, la verdad es que ayer fue inesperado, pero llegó. Llegó, y ya, no solo triplete, sino el póker de títulos, Increíble. ¿Puedes decidir cómo subir más rápido a los jugadores? Es que tengo al Madrid y Mbappé lleva sin subirme una temporada. Hombre, yo creo que si le metes un buen plan de desarrollo, que suba sus características y el jugador va jugando, es titular casi siempre, y tiene buenos partidos y tal, mantiene buena soltura y eso, debería subirte sin problemas. No, no sé qué otro consejo podría darte. Tienes al jugador con un plan de desarrollo que no es el equilibrado tarda mucho en subir. Tienes uno específico y el jugador juega bastante y tal, no debería tener problema para ir subiendo. Bueno, jugamos ahora contra el Celta de Vigo. Vamos a hacerlo en simulación rápida. En Balaídos, he puesto a Camavinga, ¿vale? En lugar de Casemiro, que estaba un poco cansado. Pues mira, con a Camavinga, que es un jugador al que me falta darle más oportunidades. Y sin más, comenzamos hoy, Celta Real Madrid. Y para celebrar esas suscripciones de Yeritest, 1-3, victoria. Valverde, Alan y Odegaard. Los noruegos y Valverde. Un trío de jugadores que puede ser muy importante en el Madrid del futuro. Para eso primero tiene que llegar Haaland, pero si llega, podría ser muy importante para el Madrid del futuro. ¡Hombre! Cinemática de la UEFA Champions League. Bueno, vale. Hola, ¿qué tal? Estoy en pantalla completa. ¿Por qué hay una cinemática por ahí? Es ropa para guardar ahora. Bueno. Yeritex regalando otra suscripción más, a tope, ¿eh? A tope, tío. Muchas gracias, tío. Qué grande, tío. Pues con estos regalos de suscripciones, no sé en cuántos suscriptores estamos ahora mismo, pero de verdad, muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos con Amazon Prime y a Yeritex, que ha regalado 16 suscripciones ya en el canal. Yeritex, de verdad, cuando yo muera algún día vas a heredar este canal, ¿eh? Cuando yo muera algún día, Yeritex, vas a heredar este canal. Increíble, tío. Espectacular, ¿eh?
Hay que decir que has cumplido tu palabra, ¿eh? Cumplido claramente tu palabra. Tú dijiste que regalabas 10 subs y hacía el modo guerrero con el Arsenal. Van 8. Van 8. Increíble, tío. Muchas gracias, de verdad. Eres uno de los pocos que sostiene este canal. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Por qué 69 de valoración? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta valoración? ¿Quién está descontento? Alguien hay descontento, tenedlo claro. Claro, ¿qué pasa? Que esto... Hay muchos jugadores que tendrían que haber salido, pero bueno, tampoco hay tantos jugadores descontentos. No hay ninguno muy descontento. Tampoco hay tantos jugadores descontentos como para bajarme esto, ¿eh? Ya está el juego haciendo de las suyas. Esperaba más jugadores descontentos, ¿no? Goretzka, Kubo, alguno que otro más. ¿Cuántos años tienes? 22. 22. Hay veces que me tengo que parar a pensar la edad que tengo. Desde que cumplí los 18, como que he perdido un poco la noción del tiempo y no sé qué. Cuando me preguntan mi edad, tengo que pensarlo. Desde que cumplí los 18, no sé. Como que me dio un poco igual, ¿no? Y como que he perdido la noción del tiempo. A fichar libres, dejate de fichar, Yerites. Déjate de fichar, que estamos con 40 jugadores en plantilla ahora mismo. Creo que sí, creo que no es... Con 40 en plantilla, 3 cedidos, 37 jugadores tengo ahora mismo en plantilla. Hay que desahogar esto muchísimo. Tiene que salir Aguar, tiene que salir Goretzka, tiene que salir Odriozola... Y otro más que tiene que salir. No sale. Vamos a la Champions y ahora... Ahora vemos, pero sí que he visto yo. ¿Dónde ha sido? No sé si fue ayer en el modo carrera del Arsenal. En el historial de traspasos. No sé si fue con el Arsenal. En alguno he visto yo. Metiéndome en el historial de traspasos. Un montón de traspasos de jugadores libres, ¿eh? Es increíble. Muchísimos jugadores libres. Y voy a ponernos una predicción. Para que ganase 6 puntos. Porque, claro, que contra Besiktas. Todo lo que no sea ganar sería un. Pero claro, no voy a ponerla porque vamos a ganar. Sí, Silva de Fernando Silva. Sé que no necesita fichar a nadie, pero Havertz estaría bien. Bueno, a ver, estamos en septiembre. El mercado ya lo tuvimos en el anterior directo. Hoy no voy a fichar a nadie, ni voy a buscar a nadie. Ahora echaremos un ojo así. Voy a echar un ojo a la historia de traspaso general. Para ver el tema de los libres. Porque seguro que ha habido movimiento. El Besiktas, bueno, tiene a Souza en el medio, Ubacar arriba. Tiene a Nicoudo en el extremo izquierdo. Fofana. No sé si es el Fofana del Leicester. Me sorprendería muchísimo que estuviese jugando al Besiktas. Vamos a ganar al Besiktas. Mira, no me voy a complicar aquí mucho. Vamos a ganar al Besiktas. Y de hecho, no solo vamos a ganar y confío en que goleemos al Besiktas y vayamos ya teniendo una buena diferencia de goles en esta fase de grupos. ¿Alguna vez has jugado a Fortnite? Ojo. 5 partidas máximo. No más. No más, la verdad. No me atrae demasiado. Estoy jugando ahora de Forest. Jugando ahora de Forest con Luis. Está comentado por ahí por el chat, moderador. Y la verdad que mola bastante de Forest. Bastante. Me gusta bastante el juego. Esto va a ser. Eso va a ser córner. Y córner que va a acabar en nada, seguramente. Bernardo Silva. Con Mendy. Balón para Bernardo de nuevo. Para adentro. Balón para Valverde. Valverde con Casemiro. Casemiro va a poner al segundo palo. No va a llegar Haaland. Córner otra vez. Podría haber tirado Casemiro, creo yo. Nadie remata. Mendy. Bernardo. Balón para Delic. Delic lo había dejado para Valverde. Valverde que marca el primer gol. Esta temporada de la Champions. Venimos a ganar la Champions. Somos los actuales campeones y... Bueno, comenzamos de buena manera. Marcando y no encajando. Me está rayando muchísimo porque es que, tío, he tenido unos problemas de conexión. He tenido que estar reiniciando el router 2-3 veces antes de empezar el directo. Y ahora mismo sale el número de espectadores que sale si hay alguien en directo o no. No me pone 0 espectadores todo el tiempo. Estáis ahí, ¿verdad? Entrad en el chat, decidme que estáis. Me hace gracia porque esto lo hacen mucho los profesores, ¿no? En las clases online, ¿no? Hace mucho, ¿no? Decidme algo en chat.
para saber que estáis ahí. Por lo menos a mí me lo hacen, a mí me lo hacen mucho. Yo por supuesto no contesto. Bueno, Bernardo centro para Valverde y Valverde que hace segundo. Bueno, Valverde... ¿Qué voy a contar de Valverde? Pues sabemos el jugador que es Valverde, sabemos que tiene mucha llegada y sabemos que va a ser un jugador importante que marque muchos goles. Ojo, Luis poniendo anuncio de... anuncio de búsqueda de lateral izquierdo para el equipo de Clubes Pro. Pues nada, si alguien juega a Clubes Pro y quiere jugar conmigo y... con Luis y con... es todo el equipo de los Piratas, el Estrecho, pues... animado, invitado queda. Pasa atrás de Alessandrano, ha tirado Odegaard y ha sacado la defensa. Y ojo ahora que gana la espalda de Alessandrano, pero vamos, que se Besiktas, que... Besiktas, somos el Madrid. Y defensivamente, aunque Alessandrano esté arriba, entre Casemiro y Varane por ese lado lo van a ir muy bien. 10 de valoración para Valverde, de momento. Creo que no se le puede pedir mucho más a ese doblete. Y a la segunda parte, que vamos. A la segunda parte, de cabeza. Seguramente haga cambios como en el 50 y pico. Pero vamos a hacer los cambios rápido, damos descanso a los jugadores porque después vienen más partidos de liga. Tienen muchos partidos seguidos. Que se pueda dar descanso mejor. Mendy. Mbappé, ahora es Casemiro para Fede Valverde. Verde con Martin Odegaard le quiere poner para Haaland y gol de Erling Braut Haaland. Yo creo que de hecho que voy a hacer los cambios ya. Pues que de cansancio tampoco vamos mal, ¿eh? No vamos mal y tenemos un equipo con muy, muy buena resistencia. Y mirad las resistencias, tío. 96. Varane no tanto, Varane es el que menos, pero 91 de Leeds, 96, 95, 99, 86, 94, 91, 91. Tenemos un equipo con una resistencia brutal. Odegaard, tómate un descanso, vamos a sacar a Kubo, me apetece ver a Kubo. Voy a quitar a Varane, pues... ¿por qué es de los que menos resistencia tiene? Porque realmente no hay nadie cansado en este partido. Y voy a sacar a Vinicius un rato, que a Vinicius, la Champions, todo bien. Vamos aquí. En la vida real, bueno... en la vida real lo vamos a dejar ahí. Cuídate de los abuelos de la plantilla. Pues sí, sí que tenemos, lo estuvimos mirando en el anterior directo de Madrid. Tenemos a Courtois, Varane y Casemiro. Ahora mismo son los tres jugadores más veteranos de la plantilla, que están, creo que, uno en 30, los otros dos en 29, creo. O dos en 30 y uno en 29, algo así. Son los tres ahora mismo más veteranos, pero claro, es que Casemiro ha empezado la temporada con 30 años. Acaba de subir de media. Es como, vale, era 30 años, pero si sigue subiendo, claro, seguir siendo aquí un jugador importante, ¿no? Y no tenemos que pensar tanto en el recambio de Casemiro. Tema Courtois. Es que Courtois no creo que vaya a empezar a bajar. Alan tampoco. Ahora mismo son los tres jugadores más veteranos de la plantilla y el que más tiene son 30, ¿no? No es ninguna locura, ¿vale? Con 30 todavía puede tirar bien. De hecho, yo creo que incluso hasta los 32, 33 todavía podrían ser perfectamente titulares los... pero bueno, sí, podríamos ir echando un ojo a ver qué encontramos. A ver qué vemos por ahí por el mercado. Para la posición de portero hay muchas posibilidades. La más clara, ya lo he ido Donnarumma. Para el centro del campo, habría que ver, está la opción Camavinga. Confiar en Camavinga, aunque Camavinga ahora mismo está muy flojo, pero los jugadores progresan muy rápido este año y si le damos confianza y tal, podría subir muy rápido. Y para la posición de Varane, bueno, pues confiar en Militao o vernos al mercado a ver qué encontramos, ¿no? Un Upamecano. Hola, segundo día como seguidor. ¿Sí? Bienvenido, Horst. Bueno, el Getafe, a ver qué tal se le da. El sushi con la crema catalana de Carles Alenya. Y una mezcla interesante la que va a hacer ahí el Getafe con Alenya y Kubo. Y con ese cambio de esquema de Bordalás, ¿no? Metiendo ahí a Alenya en esa posición de media punta. A ver cómo le va al Getafe, tío. Ojalá le vaya bien. Ojalá le vaya bien a... al Getafe, tío. Este año no afecta a las medias mucho. No. La verdad que no. ¿Vas a buscar Rijens o no hay chetos todavía? A ver, tercera temporada. ¿Qué jugadores puede haber retirados del nivel top mundial? Yo creo que no hay ninguno, porque si Cristiano sigue jugando,
de los top mundiales ahora mismo, digamos que Cristiano, ¿no? Ibrahimovic a lo mejor. Ibrahimovic por aquí. Pues mira, Ibrahimovic está retirado. Ibrahimovic está retirado y no debe haber mucho delantero sueco. Bueno, alguno que otro hay, ¿eh? Vamos a buscar primero de algún equipo italiano. Que no he puesto Suecia. Que no había puesto yo sueco. Con razón salían tantos, me extrañaba que hubiesen salido tantos. El Rillén de Ibra. Voy a buscar el Rillén de Ibra, pero no voy a pararme aquí ahora a buscar, ¿eh? Vale, el Rillén de Ibrahimovic, Víctor Claseón. Es este porque está jugando en el Parma, liga italiana. Rillén de Ibrahimovic midiendo 1,71, madre mía. Ha venido bajito, ¿eh? Ha venido bajito el Rillén de Ibra, nada que ver con el original. Bueno, he buscado el de Ibra simplemente para ver si ya había Rillén. Sí, sí que hay Rillén. De hecho, a partir de la segunda temporada ya hay Rillens, de los jugadores que se retiraron en la primera. Y de momento está por ahí Ibrahimovic. Si queréis, cuando llegue el mercado de invierno, miramos Rillens y miramos fichajes y miramos cosas, pero ahora mismo no tiene sentido. Bueno, ya tuvimos un episodio más de mercado, y ahora es cerrarse la temporada y ir partido a partido avanzando. Vamos a enfrentarnos a Almería antes de llegar al partido contra el Granada. Descanso... pues mira, es que no... necesario, ¿no? Hay una semana. Hay una semana, así que simplemente pues votar por dar oportunidades a otros jugadores. Voy a meter a Jovic en punta. Suele aparecer bastante bien. Tampoco quiero cambiar mucho más. Voy a poner a Rodrigo. Lo voy a meter en derecha porque para la simulación visual no me gusta meterlo en derecha, pero para la rápida. Y voy a poner a Marc Cucurella de lateral izquierdo. Esos son los tres cambios para este partido contra Almería, que está en puestos de descenso en este momento y que va a seguir una jornada más ahí. Mbappé, Luka Jovic y Luka Jovic. Si es que Jovic lo he dicho, tío. Jovic. Voy más rápido, tío. Ah, vale. Joder, justo lo hemos quitado los dos a la vez. Vale. Bien, Luis. Bien trabajado ahí de moderador. No sé quién sería ese tal Ignacio 2002, pero tiene pinta de... joder, no, 2002 estaba pensando en un niño pequeño, ¿no? 2002 tiene que tener ya 18 mínimo. Joder, 18 años y haciendo esas gilipolleces, ¿eh? Hay que mirárselo eso, ¿eh? Hay que mirárselo. Alexander Arnold sube 92 de media. 92 de media. Vale, por aquí fichamos a este... tiene flojito el informe, ¿eh? Este 72 lo voy a descartar. Este de 75 lo voy a descartar. Y estos dos. Este viene con poquísima media. Tampoco es un potencial aquí de la hostia. Tampoco. Voy a dejar aquí, pero... no creo que los acabe fichando. A no ser que de repente mejore mucho. El Real Madrid sigue encadenando victorias. Igual que el Atlético de Madrid. Llevamos 5 de 5 ambos equipos. Y el siguiente partido será contra el Granada antes de enfrentarnos al RB Leipzig, que es otro de los equipos que este año llevamos un poco en carrera. En multiverso. En concreto. Por multiverso. Y ojo a las ofertas, por fin llegan ofertas, tío. Vallejo, 14.300. 16.600. Voy a pedirle 15, ¿vale? No quiero pararme aquí mucho a negociar, no necesitamos el dinero y sí necesito liberar espacio en plantilla. Le pido 15, van a aceptar 15, seguro. Y fuera, problema menos. Siguiente, el Granada. Muchas gracias. F juveniles, el tema juveniles. Las preguntas es que comenzarán en breve. Estaba jugando PES y escuchándote de fondo y me había dado cuenta que seguía haciendo el líder. No voy a buscar jugadores, ya lo he dicho antes, no voy a buscar jugadores. Habrá episodios, habrá directos en el que esté en el mercado metido y ahí podré buscar 20 jugadores. Voy a ponerme a buscar jugadores. Ya hemos pasado el mercado de verano y porque estamos en pleno mes de septiembre. No voy a poner a buscar jugadores en septiembre, me pondré a buscar jugadores en enero. Septiembre. Estamos a punto de entrar en el mes de enero. Vale.
Pues nos enfrentamos a Granada, después contra el Leipzig, lo hemos visto ahí. Pues... Voy a seguir cambiando un poco, ¿no? Voy a sacar a Pau Torres para este partido, en lugar de a Militao, que jugó antes. Voy a sacar a Odriozola, que tampoco ha estado jugando. Claro, que todavía tengo a Greenwood aquí fuera, todavía tengo a War, tengo a Reinier. Todo esto es culpa del juego, tío. Esto es culpa del juego, que no me han dado ofertas. He sacado a Pau Torres, he sacado a Odriozola. Mira, así me voy a quedar, tío, un par de cambios. Es que tampoco puedo estar cambiando mucho. Granada, Real Madrid. 0-3, tío, joder. Hoy la simulación rápida se está dando bien, y yo lo agradezco. Mbappé, Haaland y Mbappé, claro. ¡Viva España, la Guardia Civil! Viendo el directo mientras entrena. Pensaba que ibas a decir viendo el directo mientras escucho el himno de España o algo. La habría sacado. Yo entrenaré... No he podido por la mañana porque ahora tengo clase. Qué guay, ¿verdad? Lo bien que estaba yo hasta hace dos días. Oferta de cesión por Cubo de Liverpool. Sí, bueno, pues el Liverpool la lleva clarísima. La lleva clarísima. No voy a ceder a Cubo porque quiero quedarme a Cubo, quiero darle importancia a Cubo, pero claro, para darle esa importancia a Cubo necesito... Bueno, realmente aunque no haya salido a jugar ya se la estoy dando. Pero sí, estaría bien que hubiese salido a jugar de la plantilla. Y Cubo al Liverpool va a ser que no. Mira, si me llega un equipo de mitad de tabla, un equipo de mitad de tabla o un equipo de Europa League, y me manda una oferta de cesión por Cubo, igual la acepto. Pero Liverpool no. Liverpool no, para irse al Liverpool se queda conmigo. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias. A ver, ¿crees que tu equipo podrá lograr otra victoria? Bueno, pues lo intentaremos. Intentaremos. El RB Leipzig, ¿hará uso de la agresividad? No, para nada, el RB Leipzig no es ese tipo. ¿Qué dice aquí? Habéis tenido actuaciones impresionantes, sí, la verdad que sí. Ha ido bien. Hay que decir que sí. Se acabó. Pues contra el Leipzig, el equipo de Julian Nagelsmann, el equipo que llevamos en el multiverso, vamos a enfrentar. El equipo del multiverso, ojo, porque Alexander Arnold lo tenemos en el multiverso, De Ligt, Valverde, Haaland y Mbappé. Tenemos 5 jugadores en el 11 que están en el multiverso. Que quiere decir que también son 5 de las mejores promesas del mundo del fútbol. No es casualidad, evidentemente. Lo tenemos ahí por algo. Tema resistencia, creo que vamos bien. Y para este partido, si queréis, sí puedo poner una predicción para que apostéis por el ganador. Se vendrá el bug. Bueno, no metas el café. Champions, fase de grupos, jornada 2. Tenemos el partido Real Madrid. A ver si lo escribo bien. Real Madrid, RB Leipzig. Y podéis apostar. Ya. Podéis apostar desde ya por el ganador de este partido, el Leipzig, que va a salir con Gulaxi en portería. Sergi Roberto, De Jene, Diego Carlos, Bensebaini. Tiene 3 jugadores de la Liga Española en defensa: Roberto, Jene y Diego Carlos. Tiene un doble pivote ahí con Tyler Adams y Gundogan. Una doble media punta, ¿no? Dani Olmo y Nabil Fekir. De arriba, Wang Hee-chan y Alexander Lacazette. Tiene pocos jugadores del Leipzig Real, porque Bensebaini también es el Borussia Mönchengladbach. Tiene a Gulaxi, a Tyler Adams, Dani Olmo y Juan Hee-chan. ¿Están en el Leipzig o...? No creo que sí, que están en el Leipzig. 4 jugadores solo del Leipzig original. Y es solo la tercera temporada, ha habido mucho cambio. Bueno, ahí tenéis eso para ir apostando. Yo voy a ir entrando al partido. Espero que ganemos. Hemos ganado antes al Besiktas. Habríamos ganado ahora también al RB Leipzig, que es buen equipo, pero que no nos debería complicar el partido. Somos mejores, tío. Es que ahora mismo somos los mejores. Somos los mejores. Es que ahora mismo nadie nos compite. El Atlético gana los 3 partidos que tiene pendientes, ganará la Liga, porque el Atlético no va a perder 4 partidos. Fuera. Sí, yo creo que el Atlético es muy, muy favorito ya a día de hoy, tío. Difícil. Es muy difícil porque se tiene que perder muchos partidos. Tiene que perder muchos partidos y...
no solo tiene que perderlo, sino que el Madrid, claro, tendría que ganar todo. Y el Madrid está siendo muy irregular. Y el Madrid no le da. ¿Visto hoy el dato de expected goals del Madrid contra Osasuna? 0-4. Es que no marcase por mala suerte. Es que no se generaron ocasiones. Y eso ya le viene pasando en muchos partidos. Cerrar el equipo atrás, en ese bloque bajo, con dos líneas de cuatro, y nadie en el Madrid es capaz de estar ahí. No hay nadie en Madrid que desequilibre para abrir ese tipo de planteamiento defensivo. Y de ahí, pues el Madrid se limita a poner centros laterales. No hay nadie que los remate, porque y la cosa acaba como acaba. Con el Madrid con 0-4 expected goals contra los... ¿Mbappé para tirar la falta? De precisión, Mbappé va... Tío, no tenemos... ¿Y si tenemos un buen lanzador? Alexander Arnold. ¿Y por qué juego me estaba poniendo Mbappé? A ver, porque aquí esto... En efecto, sin nada... Ha sacado Gulaxi. Ha sacado Gulaxi, tío. Tío, pues el otro día metí tres faltas directas con Kane así, ¿sabes? Yo metí tres con Kane. Está la buena, Yo creo que lo he ajustado quizá un poco más. Yo creo que iba bien. Intentaría ver la repetición de la parada de Gulaxi. No gano el partido, me metería a ver la repetición. Leipzig, ojo el rebote. Vale, despeja Mendy. Y nos la llevamos a la contra. Ojo Mbappé. Lo que no entiendo es por qué está Mbappé de lanzador teniendo a Alexander Arnold. No lo entiendo. Bernardo Silva con Odegaard, no ha llegado el pase. Y Gulaxi que se la lleva. El Leipzig... Leipzig está un poco pesado con balón, tío. Mantiene mucho balón. Cuando el equipo mantiene mucho balón es cuando más peligroso se hace para defenderlo. Creo que se ha equivocado Haaland, pero al final Bernardo Silva ha resuelto bien poniéndose centro para Fede Valverde, que entraba en carrera y que vuelve a marcar. Igual que... contra el Besiktas. Pues muy bien, gol de Fede Valverde. Ahora mismo pichichi del equipo en Champions. La temporada total no lo sé, tendría que mirarlo. Champions seguro. Nada, pues todos con Fede Valverde. Todos con Valverde. Menos Zidane. Todos con Valverde menos Zidane, que no lo pone. Algún día volverá Fede Valverde al equipo. Bueno, Carvajal se pierde la Supercopa. Carvajal se pierde la Supercopa implica que Lucas Vázquez jugará de lateral derecho. Bueno, Asari va a jugar de extremo izquierdo seguro, aunque esté en un estado de forma lamentable. Y Asensio jugará en la derecha. Athletic Club el próximo jueves. A no ser que Zidane invente algo. Una oportunidad a Odegaard o Verde. Mientras yo hablaba de esto, ha marcado gol Kylian Mbappé. Y estamos ganando 2-0 al RB Leipzig. Este partido nos lo llevamos y sumaremos 6 de 6 en este inicio de fase de grupos. Valverde la ha vuelto a tener, Gulaxi ha salvado. Ojo ese remate de Haaland. Tapa de nuevo Gulaxi. No está mal Gulaxi, ya ha salvado lo que ha tenido. Lo que ha podido. Vale, tema cansancio, vale. Sale balón. Sale, balón, fuera. Aprovechamos para quitar a Odegaard, aprovechamos para quitar a Haaland y Mbappé, creo yo, ¿no? Cansancio diría que son los dos que... Yo he dicho Vinicius al campo. Y Kubo en la media punta, pues a ver si inventa algo. A ver qué inventa Kubo. Bueno, fallo de Casemiro en salida de balón, ha recuperado el Leipzig, vamos a ver. No me he perdido con los dorsales y ha marcado la Lacazette después del error de Casemiro. No entiendo el error de Casemiro. Ahí. Ha dado un pase muy flojo. Buena, Leipzig ahora se pone a un gol. Sin mucho sentido, no ha hecho nada prácticamente Leipzig para marcar, pero Casemiro lo ha regalado y... Ya ha venido un gol en contra. No lo vayamos a liar, No lo vayamos a liar, quedan 15 minutos, hemos sido superiores todo el partido. No lo vayamos a liar, Kubo con Jovic. Y Jovic, que la que tiene la mente, tío. Este no es el Jovic de la vida real. Es un desastre. Que está desaparecido, no sé cuánto tiempo lleva sin jugar, no sé si ahora está lesionado otra vez o qué. Jovic las mete. Las lleva metiendo dos temporadas y en esta pues parece que va a seguir al mismo nivel.
Eso es bueno para nosotros porque tenemos ahí un revulsivo que lo podemos sacar en la segunda parte y la que tenga va a ser gol. Con Jovic, Juanta deja para Vinicius. Vinicius para otro más. Valverde y para Ulaxi. Pensaba que se acababa, pero no. Pero todavía. No es un par de jugadas. Casemiro se vuelve a equivocar en la entrega. ¡Casemiro! 92 y media. Y no sé cuánto de pase, porque la vida real. Vale, le cuesta un poco el tema pases. Pero aquí tiene unos atributos de pase muy buenos, ¿eh? Muy buenos como para estar liándola. He entrado para ver si. Pásala. Pito al final del partido. He entrado para ver la repetición de la falta de antes, ¿eh? No es gol y sale Sergio Roberto. A ver, no iba tan bien, ¿no? Le he pegado en verde. Ah, iba un poco centrada. Si hubiese ido un poco más hacia el palo, creo que habría sido. Bueno, pues ganamos al Leipzig, que. Mucha posesión. Poco tiro. Suerte. Y nosotros que nos alejamos ya a 6 puntos. Besiktas y Dinamo de Kiev han empatado.